Hola amigos del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy continuamos con estos videos dedicados al metro de la CDMX. Antes de comenzar, les recuerdo que ya tengo los videos donde hablo a grandes rasgos sobre las líneas anteriores del metro. Pero el día de hoy, hablaré de la línea que aunque en un inicio sorprendió a todos siendo una ruta muy similar a la línea 1, hoy en día ha logrado ser bastante efectiva. Así que no se vayan porque esto es... la línea 9 del metro. La línea 9 es la octava línea en construirse que conforma el metro de la Ciudad de México. Tiene un total de 12 estaciones y una longitud de 15,38 kilómetros, de los cuales 13,03 kilómetros se usan para el servicio de pasajeros y el resto para maniobras o mantenimiento. Esta línea posee correspondencia con la 1 y la 7 en la estación Tacubaya, la línea 3 en la estación Centro Médico, las líneas 2 y 8 en la estación Chabacano, la línea 4 en la estación Jamaica, y las líneas 1, 5 y A en la estación Pantitlán. Tiene una ampliación pendiente hace más de 30 años a Observatorio donde tendría correspondencia con las líneas 1 y 12. El color distintivo es el café. Historia. La línea 9 inauguró su primer tramo de 12 kilómetros que comprendían las estaciones Pantitlán y Centro Médico el 26 de agosto de 1987, que finalmente desde el 29 de agosto de 1988 se extiende el último tramo de la red, Centro Médico, Observatorio, pero por falta de presupuesto se construyó hasta Tacubaya. Para 2018 el jefe de gobierno anunció la ampliación hasta Observatorio. Su trazo se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección Oriente-Poniente. Tiene una longitud de vía de 15 kilómetros, de los cuales 13 kilómetros son utilizados para el servicio de pasajeros y el restante se emplea para maniobras. El primer tramo inaugurado, Pantitlán Centro Médico, el 26 de agosto de 1987 contaba con una longitud de 11,67 kilómetros y 9 estaciones. Se inauguró durante el sexenio presidencial, 1982-1988, de Miguel de la Madrid Hurtado. El segundo tramo fue inaugurado el 29 de agosto de 1988, de Centro Médico a Tacubaya, con una longitud de 4 kilómetros y 3 estaciones. Tiene correspondencia con otras líneas. Líneas 1 y 7 en Tacubaya. Línea 3 en Centro Médico. Líneas 2 y 8 en Chabacano. Línea 4 en Jamaica y líneas 1, 5 y A en Pantitlán. El tipo de construcción es subterráneo en el tramo Tacubaya-Mexiuca. De Velódromo a Pantitlán es viaducto elevado. La línea está construida en las avenidas José Martí, Gral. Francisco Murguía, Benjamín Franklin, AF. Baja California, AF. Dr. Ignacio Morones Prieto, José Peón Contreras, Calzada Chabacano, AF. Morelos, Viaducto y Río Churubusco. Estaciones. Tacubaya Patriotismo Chilpancingo Centro Médico Lázaro Cárdenas Chabacano Jamaica Mexiuca Velódromo Ciudad Deportiva Puebla Pantitlán. Enlaces de servicio con otras líneas. Con la línea 3. Entre las estaciones Centro Médico y Lázaro Cárdenas, dirección Pantitlán, cuenta con una fosa de pequeña revisión con la línea 8 entre las estaciones Chabacano y Jamaica, dirección Tacubaya y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También les recuerdo que estaré subiendo los videos de las otras líneas del metro para que no se lo pierdan. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima.